una jornada de oración. Una buena cantidad de compatriotas, hermanos, participaron, incluyendo miembros de la institución policial. Una jornada de oración para que estas elecciones que se van a desarrollar, no este domingo, es hasta el otro domingo. Esta jornada de oración fue parte también, don Eduardo, convocada por la Asociación de Pastores, en la cual varios miembros también de la asociación estuvieron presentes, los miembros de la Policía Nacional y personas que llegaron al lugar y que se quisieron sumar también a esta jornada de oración ahí en el Boulevard Suyapa. Por Honduras. Así es, sobre todo para llamar a la paz. A la paz, a la tranquilidad, a la calma, que es lo que realmente queremos todos los hondureños. Quienes amamos a nuestro país, es lo que queremos, que haya paz, tranquilidad, calma en el pueblo hondureño. Sí, pero también hay otro detalle, hay que seguir orando, pero también hay que actuar, que no haya guaro en eventos políticos, que no haya guaro. Deberían de prohibirlo. De hecho, se habla que de un desarme general podría. Deberían de prohibir. Esta semana. Estoy de acuerdo, César. Mire, para que después no digan, mire, debería de prohibirse la venta de guaro en los lugares donde hay concentraciones masivas. Masivas. Debería de prohibirse desde ahora portación de armas, que haya un desarme. No desarme, sino que el que agarren con arma, con permiso o sin permiso, se la decomisen. Se la decomisen hasta después que pasen las elecciones. Y otro detalle importante, mire, me han mandado fotos de activistas que porque yo quiero manejarme neutral. Me mandaron una foto con un compatriota que va con la bandera de su partido, pero si ondea más él de la pichinga que lleva, ¿la vio las fotos ahí? ¿De la bandera? No. O sea, él quiere flamear la bandera, pero ni puede. De la gran tranca que carga y así los llevan a las concentraciones. Y son actos irresponsables. Y ni les quiero decir de qué partido es porque. Pero del que sea es una irresponsabilidad. Sí, del que sea. Es que es bien difícil que el líder pueda controlar. Porque como.